Con Arturo Romero hablamos de las distintas actividades que se desarrollan en AAPM, Asociación de Agentes de Propaganda Médica de Corrientes. Gracias a Dios este año nos ha ido muy bien y estamos preparándonos para el 2016 con nuestro jardincito, los Valijitas, que le quiero aclarar que ya empezamos de vuelta las inscripciones de 3, 4 y 5 años preescolar. Pero también el año que viene tenemos el inicio de la primaria con nuestros chicos que están en este momento haciendo la adaptación en el preescolar, en salita de 5. Siempre priorizando una educación con valores. Sí, eso es lo más importante que hay para nosotros. Tuvimos una reunión con los maestros y los directivos y estábamos hablando de la importancia que tienen la función de ellos para que los chicos vayan teniendo, se vayan preparando con los valores que les están enseñando, que es el respeto. En muchos de los actos se han visto, cómo se manejan cuando se canta el himno, cuando se levanta su banderita, cuando cantan su canción, y también de la solidaridad, porque nosotros, por ejemplo, hace un par de semanas fueron a plantar árboles en una plaza, compartieron con otros chicos de otras instituciones de Santa Ana. O sea, hay muchos valores que le están incorporando de a poco las maestras y realmente estamos muy contentos con ellas también. ¿Ya está abierta también las inscripciones para la carrera de visitador médico? Sí, el Instituto Ramón Carrillo empiezan ahora en noviembre las inscripciones, las preinscripciones. Todos los valores que yo te voy a nombrar son valores que se van a mantener durante el año, que es lo que más importante para nosotros. Cuando vos me dijiste si seguimos apostando a la educación, sí, pero no como un medio de sostener una institución como es nuestro sindicato, sino simplemente de poder darle algo más a la sociedad, que es lo que nosotros queremos. Los valores son, en el jardín, 8.50 todo el año. La inscripción es el 50%, por supuesto, y se paga de febrero a diciembre únicamente. En la primaria vamos a tener un valor de 950 pesos, por supuesto, con la misma modalidad. Y en el instituto, 850 pesos durante todo el año. No todo es trabajo, se prevén festejos también para el mes de diciembre. Sí, esta es la primera vez, te digo, que estamos muy contentos porque hemos hecho un esfuerzo enorme y vamos a festejar la fiesta de fin de año en el Hotel Guaraní, totalmente gratuito para el afiliado y para el acompañante. Y va a ser una fiesta donde está incorporado todo, o sea, es gratis, tiene que ir con la predisposición a divertirse, tiene música, tiene comida, tiene mesa, tiene silla, tiene mozo, tiene todo completo para que pasen una muy buena noche todos nuestros afiliados. ¿Y tiene fecha? Es el 12 de diciembre en el Hotel Guaraní y ahí le esperamos a todos ustedes también.